padres de familia y alumnos de la Escuela Primaria Indígena Miguel Hidalgo y Costilla, ubicada en la localidad de Salaxala, realizó un bloqueo sobre la carretera Tlapa-Chilpancingo a la altura del puente de Aguatepec Ejido para exigir respuesta a su solicitud de que les den y sean asignados a la institución 4 docentes, ya que la ausencia de los mismos afecta al aprendizaje de los niños. Con pancartas en mano exigieron una respuesta a las autoridades, destacando que la educación de sus hijos es prioridad. Según los inconformes, en el plantel educativo contaba con docentes de contrato hasta el ciclo escolar pasado. Hoy, ante la falta de maestros frente a grupo, decidieron plantarse en la ciudad de Tlapa de Comonfort para exigir la solución de la problemática que enfrenta la institución, externó la madre de familia, Luisa Villanueva. Estamos aquí porque estamos pidiendo maestros que nos hacen falta en la comunidad de Salaxala. Nos hacen falta 4, 2 de primero grado, que apenas llegaron los niños, uno de tercero y uno de cuarto año. Nos hacen falta 4 maestros y por eso es por esto que estamos aquí bloqueando. Y hemos pedido, pero no nos han hecho caso. Pues hace un año igual ya se habían manifestado, pero habían mandado 2 maestras solamente por contrato, y como se terminó su contrato el mes de agosto, dicen, y ya otra vez, ahorita quedaron los niños sin maestros. Los padres de familia mencionaron que es lamentable recurrir a la movilización o cierres carreteros para que las autoridades atiendan sus reclamos. Señalaron que de no tener respuesta continuarán este tipo de acciones. Pues si tuviéramos maestros, pues no estaríamos aquí bloqueando. Pues hasta ahorita dicen que no hay maestros, por eso no pueden mandar. Para que nuestros niños ya tengan clases, porque desde que entraron no han tenido clases. Virgilio Gil, RTG Noticias.